Ay, qué bien se está aquí. Una ciudad normal, con gente normal, haciendo cosas normales. También mola jugar así. Voy a la gaveta. Escápame, fito. Uy. Circular normal, a una velocidad normal. Siempre he querido esto. ¡Uah! ¡Uy! Shit. ¡Mierda! ¡Mierda! Esta puta gente no sabe conducir. Voy a parar a ver si tiene algo el coche, joder. ¿Qué dices, hombre? Que se enfada tu cole. ¡Que vas a llamar a la poli! ¡Pero bueno, tío! ¿Qué? Te voy a robar tu puto coche. Sí, sí. Por tocarme los huevos, tío. Esto es lo que pasa cuando le das por culo a un desconocido, tío. Que te roba tu puto coche. ¿Serás hijo de puta? Muy follado no te pones, ya os lo digo. Porque yo con esa moto he llegado de ir de que el juego no se me cargaba. O sea, en un océano de gráficos. ¿Sabes lo que te digo? Me metí en el océano de gráficos con esa moto. Le gané al juego, tío, de la velocidad. Me pasa muchas veces con los coches también. Con la moto de carretera y con los coches me pasa mucho. Me queda como pillado los gráficos. De repente paras y empiezan a salir los edificios ahí. Puedes hacerlo más fácil, creo que adoptando, tío. Pero no estoy seguro. Pero sí, si quieres hacerlo, oro, tío, y un día me meto. Los faltosos. Vale, tenéis que tunear la furgoneta a Trevor, tío. Le puedes poner cuernos. Sí, va, la de Trevor, la camioneta. Sí. La decía yo. Pero a ver, luego una cosa, Pini, para tenerla tú siempre así tuneada. Sí. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿dejarla siempre en el huequín ese de la casa o cómo? No, la furgo, o sea, los vehículos propios de cada uno los puedes dejar donde quieras, que siempre aparecen, tío. Oh, tío, Franklin. Plata 3 minutos. Mierda, la cachimbaza. Helicóptero, ¡pum! Os digo, va muy rápido, yo creo, tío. O sea, va a pasar el juego ahí.